Hoy os traigo la receta de un hojaldre vegano casero, relleno de carne y es salado, por supuesto, no es un postre. Porque claro, cuando a veces digo hojaldre, pues yo por lo menos lo asocio muchas veces a recetas dulces y no es el caso de este hojaldre. ¿Es un hojaldre? A ver, ¿qué es el hablar? ¿Que voy de rusa? ¿Qué? Bueno, es un hojaldre que es salado y os va a fascinar. Y evidentemente os lo recomiendo para Navidad, Navidades, Christmas, para cumpleaños, para eventos, fiestas de todo tipo y os va a encantar. Lleva un ratito, que no os voy a engañar, o sea, sí lleva un ratito, pero merece la pena, merece la pena. Hay recetas que llevan un ratito y no merecen vuestro tiempo, sinceramente os lo digo, pero hay recetas como esta, merecen vuestro tiempo, que os sacrificáis un rato en la cocina y además que es que luego queda tal cantidad de comida que os vais a poner un platazo, os vais a quedar súper satisfechos, podéis incluso repetir, pero os va a sobrar para días, entonces merece mucho la pena. Así que nada, vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes vegans y sin más, vamos a comenzar. Para la receta, lo primero que voy a hacer va a ser preparar la soya o soja texturizada. Así que ya la compro fina, pero os vale otro tipo. Yo lo que hago es que voy a utilizar una taza de soya texturizada y aquí tengo un bowl, así que está con agua calentita ya. Así que yo ya se la pongo caliente para avanzar y de esa manera echo la soya texturizada y la dejo aquí que se vaya hidratando y vaya engordando durante 5 minutos. Si no está caliente, dejadla 15 minutos, pero por eso recomiendo que la pongáis caliente porque con 5 es suficiente. Cuando han pasado 5 minutos ya está más gordito, ha absorbido parte del agua y se ha hinchado. Entonces ahora hay que limpiar muy bien la soya, así que la voy a escurrir. Y ahora le voy a echar agua fría y lo que voy a ir haciendo es que la voy a escurrir y después la voy a colocar en este bowl ya seca. Y ya una vez limpia la voy a saborizar de esta manera. Ya que lo tenemos en un bol limpio, que están escurridas y limpias todas las grajeitas de carne de soja texturizada, lo que voy a hacer va a ser especial con sabores de Navidad. Y los ingredientes que voy a utilizar van a ser media taza de brandy. No tenéis por qué utilizar este licor, pero bueno, a mí me gusta mucho o el ron o el brandy. Más o menos le voy a poner eso que queda ahí, que es aproximadamente la media taza. Como especias le podéis poner pues a vuestra preferencia y a vuestro gusto, porque esto siempre es a vuestro gusto. A mí me encanta ponerle canela porque me parece que es un sabor súper navideño, así que le voy a poner media cucharada de canela, 1/8 de cucharada de nuez moscada, 1/4 de cucharada de jengibre, media cucharada de pimentón dulce, sal al gusto, que yo le voy a poner una cucharadita de café, de las pequeñitas. Y lo voy a freír en la sartén cuando lo haya aderezado con una cucharada de aceite de coco que la he disuelto un ratito, la he dejado calentando encima del radiador y si no la podéis meter en el microondas o en una ollita para calentarla que se deshaga porque con el frío estaba completamente sólida. Así que tengo aquí la soya texturizada y le voy a agregar el brandy y las especias y lo voy a remover muy bien para que se integre todo y todos los sabores queden impregnados en la soya, porque ya sabéis que no tiene sabor como tal, pero con esto y pasándola a dorar unos minutos en la sartén con el aceite de coco vais a ver que va a empezar a oler toda vuestra cocina y la soya va a empezar a saber a Navidad y vais a sentir ese aroma cálido dentro de vuestra casa y hogareño que tanto os gusta en Navidad. Si os está gustando la receta, dadle a me gusta, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribiros en el botón rojo que dice suscribirse
Y contadme en comentarios vosotros qué vais a hacer esta Navidad, con quién la vais a pasar. Si veis que al fondo queda un poquito de líquido, es normal, pero ahora lo vamos a agregar junto con el aceite todo a la sartén. El aceite de coco, dejamos que se caliente a temperatura media alta. Cuando está caliente el aceite, voy a bajar el fuego a temperatura media baja y agregamos la mezcla anterior con la soya. Cuando noto que ya se ha absorbido la mayor parte del brandy y ya lo que queda pues son las especias y la soya, pues ya sé que no se va a resecar por dentro la soya, así que voy a subir la temperatura a media alta y voy a seguir removiendo hasta que quede dorado y completamente seco por fuera y absorba muy bien todos los sabores navideños esta carne vegetal. Y después la voy a reservar. En una sartén pongo el fuego medio alto y cuando esté medio alto echo los piñones, voy bajando un poquito la temperatura a temperatura media baja y los voy a dorar durante 5 a 7 minutos según la potencia de vuestro fuego o de vuestra vitrocerámica. No paréis de remover porque esto enseguida coge un color tostadito, doradito. Esto es media taza de piñones y es el total de piñones que vamos a usar para esta receta. Lo que voy a usar es todos estos piñones, los quiero doraditos, porque voy a usar cuarto de taza, o sea la mitad, para dentro del relleno y el otro cuarto lo quiero utilizar para hacer una cremita al final, ya lo veréis. Entonces voy a tostar toda la media taza sin parar de remover. Y ya apagáis el fuego, veis que han quedado tostaditos y voy a reservar. De esta forma me gusta más porque están doraditos, tostados, le dan un sabor muy rico y navideño también a todo este plato. Y los voy a reservar y lo que hacen los piñones al calentarlos con el calorcito es que sueltan su aceite natural y bueno, es un aroma riquísimo. Los dejo en este plato y voy a seguir con la receta. Ahora voy a hacer la masa de nuestro hojaldre. Para preparar esta masa voy a utilizar 250 gramos de harina de trigo, que la tengo por aquí, una pizquita de sal y esta pizca pues son aproximadamente media cucharadita de café, de las pequeñas, 7 cucharadas de aceite de oliva, que puede ser de oliva o otro que sea de origen vegetal y que sea vegano, que no lleve aceite de pescado, y 70 ml de agua, que viene a ser pues aproximadamente un cuarto de vaso más o menos, un poquito más. Ya he echado aquí lo primero la harina, voy a agregar la sal, agrego el aceite y voy a mezclarlo hasta que quede con estos grumitos apelmazados. En este punto, que todavía no está del todo hecho como muy apelmazado, pero ya se ve que está apelmazado, voy a agregar los 70 ml de agua y amasar por 10 minutos. Tienes que mezclar bien todos los ingredientes, la masa estará pegajosa al final. Y yo ahora voy a utilizar mis manos. Vas a notar que está pegajosa, vas a seguirla amasando, no es algo muy trabajoso, tampoco lleva mucho tiempo, hasta que quede una masa manejable. Aquí tengo una bolita y lo que voy a hacer es que lo voy a guardar en el frigorífico, dentro de esta bolsita, lo podéis poner también en un plato, como queráis. Pero a mí me gusta taparlo un poquito y la voy a guardar en el frigorífico dentro de la bolsita mientras estoy haciendo el relleno del hojaldre navideño. Así que vaya cogiendo consistencia dentro del frigorífico. Y en la nevera va a coger esa consistencia que deseamos para que luego la podamos trabajar y amasar más fácilmente. Pues para hacer el sofrito voy a necesitar una cucharada de aceite de coco,
una zanahoria que la voy a pelar, la voy a cortar a cubitos y la voy a picar muy bien. Un aguacate, también picado. Media cebolla blanca, que la voy a trocear muy bien, finamente. Dos dientes de ajo, finamente picados y troceados. Media taza de ciruelas negras secas, también las voy a partir. Un cuarto de taza de piñones, los que hice antes, que aquí está la mitad de una taza, pero voy a usar la mitad porque van a ser un cuarto de taza. Están más ricos ya que, como os dije antes, pues han soltado todo su aceite al entrar en contacto con el calorcito y están súper, súper ricos. 100 gramos de champiñones, que también los voy a cortar, vais a ver, muy finitos. Una cucharada de salsa de soya sin gluten. Una cucharadita de romero. Una pizca de pimienta negra, que le voy a poner aproximadamente un cuarto de cucharadita. La salsa soya que había reservado anteriormente. La que limpié y maceré al principio del vídeo. Media taza de avena molida. Yo la muelo, simplemente cojo los copos. Me la habéis visto hacer un montón de veces y pues simplemente en un molinillo. La muelo durante medio minuto y está lista. Y 3 cucharadas de levadura nutricional. Así que lo primero que voy a hacer va a ser cortar, pelar, lavar muy finamente, picar todos estos ingredientes, las verduras, es decir, las zanahorias, los champiñones, el aguacate, la media cebolla, los 2 dientes de ajo y las ciruelas, que van a ser la media taza. Así que 1, 2, 3... Agrego el aceite de coco a la sartén, que esté a una temperatura media a alta. Cuando ya esté caliente, antes de agregar las verduras, lo voy a bajar a una temperatura media a baja. Agrego la zanahoria, los champiñones y la cebolla y dejo que se frían durante 5 minutos. Y después agrego los dientes de ajo y por último el resto de los ingredientes. Por ahora vamos a dejar que durante esos 5 minutos se doren estos 3 ingredientes. Cuando vemos que se va pegando y está reduciendo su tamaño y ya se va dorando, voy a agregar el ajo y lo voy a dejar durante otros 5 minutos. El aguacate lo dejo un minuto más y ya agrego el resto de ingredientes. Le agrego una cucharada de salsa soya sin gluten, una cucharadita de romero en polvo, una pizca de pimienta negra molida, y cuando todos los sabores se integren en el calor, lo voy a retirar del fuego y le voy a agregar media taza de avena molida y 3 cucharadas de levadura nutricional. Voy a incorporar todos los ingredientes y lo tapo para que no se seque mientras amaso mi masita que había reservado en el frigorífico. Aquí tengo la masita. Para amasar la masa de nuestra cena de Navidad voy a enharinar el rodillo y sobre un papel vegetal voy a colocar la harina de trigo y coloco la bolita de la masa navideña y voy a ir amasando hasta que quede bastante delgada y dándole forma rectangular poco a poco mientras voy agregando pizquitas de harina mientras lo amaso. Como veis, no queda rectangular, pero sí que queda como más alargado de estos dos extremos que de este. Entonces esta parte la vamos haciendo así, la presionamos un poquito, pero no hace falta que quede del todo rectangular, simplemente que quede así como alargada, ovalada. Eso sería suficiente. Queremos que quede bastante delgadita. Cuando tiene las proporciones y esté delgada, voy a ir agregando a lo ancho mi relleno de Navidad en el centro de la masa y lo dejo compactar para después echar leche o bebida vegetal. Ahora os lo enseño.
le vais a dar una forma cilíndrica al relleno, dentro de lo que podáis. Esto es casero, pero que quede bien compacto. ¿Veis? Y lo hago a lo ancho, no en la zona alargada. Esa ahora la vamos a utilizar también. Lo que ha hecho la harina de avena es que ha hecho como de huevo vegano y entonces ha hecho que compacte. Ha ligado todos los ingredientes y por eso es muy importante en esta receta. También le podéis haber puesto semillas de linaza con agua. La equivalencia para cada huevo sería una cucharada de semillas de linaza por 3 de agua. Y lo mismo con semillas de chía, o si tenéis en casa harina de garbanzo, pues también lo podéis hacer. Pero en este caso cada huevo sería 2 cucharadas de harina de garbanzo en vez de 3. Por cada cucharada de harina de garbanzo, 2 de agua. Y en las de semillas, pues es por cada cucharada de semillas molidas de linaza o de chía, 3 cucharadas. Vais a compactarlo muy bien. Y cuando está compacta la mezcla, le voy a echar leche o bebida vegetal con un pincel alrededor. Esto, aparte de darle más sabor, va a ayudar a que ligue muchísimo mejor la masita cuando la queramos cerrar, pero sobre todo le va a dar un saborcito, porque ahora, aparte de la leche vegetal, le voy a agregar una pizca de sal y de pimienta negra. Voy a estirar la masa hacia los lados, desde los lados más alargados, quedando muy prieta. Tiene que envolver muy bien y tiene que quedar muy prieto. Y por el lado corto lo voy a plegar como si fuera una sábana. Si tiene mucho exceso lo podéis retirar. A mí no me ha quedado con mucho exceso, lo podíais haber cortado por aquí y retirarlo. Para pegarlo mejor también podéis hacer lo mismo, lo voy a hacer. Le podéis poner un poquito de leche vegetal y os va a ayudar a que pliegue mejor. Lo va a sellar. Ahora presiono con un tenedor, presiono la masita para cerrarlo en los dos lados del hojaldre. Le hago forma con un cuchillo largo, en forma de cuadradito para que quede más bello, más lindo, y lo voy a barnizar después con leche vegana, pero le podéis hacer la forma que queráis. Lo voy a barnizar con la leche vegetal. Y aquí he puesto media cucharada de sirope de agave y la he rebajado con una cucharada de agua porque no quiero que quede con excesivo sabor dulce, y también se lo voy a poner por encima a barnizar nuestro hojaldre para que tome un colorcito dorado que va a quedar precioso. Y para por fin terminar de decorar, le agrego una pizca de sal y otra pizca de pimienta negra molida. Y me voy a llevar este hojaldre al horno durante 1 hora y cuarto a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Tened muy en cuenta que dentro del horno no haya más bandejas para que todo el calor sea tanto por arriba como por abajo para el hojaldre. Y se os hará más deprisa.
Mientras tengo el horno encendido y se está haciendo el hojaldre de Navidad, voy a picar media cebolla, que ya está aquí picada, 2 dientes de ajo, 150 gramos de champiñones, y también agregaré a la sartén, porque voy a hacer otra vez un sofrito para esta salsa, media taza de piñones que antes doré en la sartén, y luego le voy a agregar unas especias entonces y también un poquito de maicena. Así que primero voy a picar todos estos ingredientes, voy a terminar de picar estos champiñones y ahora os explico qué es lo que voy a hacer con esta mezcla de verduras, porque la cremita para acompañar pues va a estar muy rica y va a quedar muy bien como para completar este menú. Así que en una sartén de tamaño medio he puesto a calentar una cucharada grande de aceite de coco y cuando esté disuelta voy a agregar las verduras, los piñones y algunas especias. Y después de 7 minutos voy a agregar una pizca de tomillo en polvo. Una cucharadita de sal. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Lo voy a remover bien. Y le voy a agregar 2 tazas de leche de avena sin azúcar, pero podéis agregarle otra siempre que sea vegetal y que no lleve azúcar. En medio vaso de agua voy a agregar 2 cucharaditas pequeñas de maicena o harina de maíz, removidas con una cuchara, y ya después se lo voy a agregar a la mezcla de la salsa para que solidifique la crema, y después de removerlo e integrarlo bien lo dejo reposar. Una vez echado el agua con la maicena lo voy a dejar que esto hierva, y cuando rompa a hervir entonces lo retiro del fuego y lo dejo reposar durante 15 minutos y después lo agrego a una licuadora para batirlo todo junto. Al hojaldre le queda una pizquita dentro del horno, así que voy a batir todos estos ingredientes de la salsita en una licuadora. Entonces la voy a batir durante 1 minuto y medio a 2 minutos y ya la tendremos lista para que antes de servirla la calentéis en una sartén o en una ollita para que esté recién caliente. Y la podéis disfrutar junto al rollito, que en cuanto lo saque del horno lo voy a dejar reposar durante 30 minutos para que se enfríe y poder partirlo mejor. Con esta salsa, pues lo que os sobre, os digo lo que hago yo. Y es cuando ya se me ha terminado el hojaldre de la cena de Navidad o de la comida de Navidad, en este caso de Nochevieja o de Año Nuevo, pues lo aprovecho, esa salsa, para comer con patatas al horno o con pasta o arroz para dipear, etc. Así que espero que os guste tanto como a mí, porque con el sabor de los champiñones y de los piñones os va a encantar. Y aquí está, ya lo he sacado del horno, lo voy a servir en una presentación más bonita. Voy a esperar esa media hora a que repose y lo voy a partir y a servir con la salsita.
hojaldre relleno de carne salado. Si es así, quiero que me dejéis Papá Noeles, un Papá Noel es suficiente, en los comentarios, para que yo diga, oye, que les ha gustado, oye, que voy a hacerles más recetas a mis vegans. Bueno, ya sabéis que os adoro, que os agradezco muchísimo por todos los mensajes, de verdad, que me ponéis, que es impagable el cariño que me dais. Bueno, si todavía no estás suscrito o suscrita a mi canal, solo tienes que darle al botón de suscribirse, es rojo, y si no lo encuentras, bueno, está muy escondido y no eres capaz de localizarlo, porque la verdad es que cada vez cambian más las cosas por aquí. Bueno, en ese caso te vas a los comentarios, ¿vale? Y clicas en el enlace que hay en mi comentario, el comentario que ves ahí fijado arriba del todo de los comentarios, y ya te puedes suscribir. Es muy fácil, le das a suscribirse, bueno, le das a suscribirse cuando le das al link, le das a suscribirse y luego le das a la campanita que hay al lado, y lo único que tienes que hacer es darle a todas las notificaciones de la campana para que YouTube te avise correctamente y no te pierdas ninguno de los vídeos, ya que es gratis la suscripción, así que ¿a qué esperas? Ve a suscribirte. También dale like, me gusta, manita arriba al vídeo si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos y sígueme por Instagram y Facebook. Me llamo Esther Vegana Madrid, tanto en Instagram como en Facebook. Así que no dejes de seguirme y sobre todo si haces esta receta, mándame las fotos, me hace muchísima ilusión. Mándame por Instagram tus fotos, o mándamelas por Facebook, o mándame un email, lo que tú quieras, pero sígueme por Instagram y Facebook. Y pues nos vemos muy pronto, feliz Navidad, feliz año, feliz todo, os quiero un montón. Este 2021 sí va a ser un buen año, estoy segura, porque todos nos lo merecemos y todas. Y os quiero un montón, gracias por vuestro apoyo. We wish you a Merry Christmas. We wish you